Familia, estamos en otro bonito lugar. Anteriormente estuvimos en el muelle pesquero, como pudieron observar, es un lugar muy bonito. Nos habían comentado que ahí salían una manada de mapaches, pero al parecer salen de mediodía, así que no pudimos verlos. Miren, hoy nos encontramos en un bonito restaurante aquí en Acajutla. Se llama La Cueva. La verdad que ustedes han podido observar, está maravilloso. Y pues aquí andamos con doña Ceci. Ella es la que nos anda pues aquí invitando, ¿verdad? Nosotros le andamos mostrando nomás los lugares que nosotros consideramos que son bonitos. Así que para que vean que El Salvador pues tiene lugares preciosos, este es uno de ellos. Lo bonito de este lugar es que uno puede venir, ¿verdad? Tomarse una su bebida, o si quiere comer, pues pide algo sabroso, marisco, un su coctelito. Y si no, pues mire, puede disfrutar de esta maravillosa vista panorámica. Por allá se logran captar un poco los barcos. Miren qué belleza. Y allá tenemos lo que es el puerto de Acajutla, donde llegan pues los barcos. Así que, pues, ya doña Ceci conoció dos lugares aquí en Acajutla, ¿va? Está pero hermoso esto. ¿Le ha gustado? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Verdad? Les invito a que vengan aquí porque esto sí es una 10. ¿Qué dicen? No, dicen, no vayan a El Salvador porque no. Allá está peligroso. ¿Qué opina usted, doña Ceci, con los días que tiene de estar acá? Tengo apenas 4 días de estar acá y hemos andado ahí de noche, hemos ido hasta los lugares más remotos y esto... ¿Verdad? Aquí estamos, gracias a Dios. Allá es que a veces como que alarman, digamos, no, ¿verdad? Nada que ver. Vengan al país y van a saber que lo bueno, aquí hay, todo está cómodo, pues. Ok. Mira, si es 4x4. Ah, no, hombre, ella sí. Se ha ido a meter a lugares, va. En el increíble. Sí. Lugares que, puchica, mano. Así que miren qué belleza, qué lindura de panorama. Esa agua se ve que está riquísima, sabrosa para darse un chapuzón. Mientras tanto, pues vamos a darnos una refrescada con la limonada. ¿Qué es eso? ¿Limonada? Pechacha. Vamos a tomar esta limonadita ahorita. Lo que me gusta de este lugar es que le traen a uno un antojito primero, vamos. Ah, esto miren, es como una sopita de mariscos. Cortesía de la casa. Sabroso, miren. Ajá. Para comenzar a disfrutar uno. Pechocho, pechocho. Sí, el de ella lo voy a poner ahí. Vamos a disfrutar de esta sopita ahorita. Estamos esperando el almuerzo, gente, y mientras tanto ando aquí yo tratando de dormir al pechocho. No me quiere dormir. Pechocho, pechocho. Miren, andamos sin camisa porque aquí hace mucho calor. Todas las personas que son salvadoreñas saben, pues, ¿verdad? Que El Salvador es un país bastante caluroso. Bueno, al menos aquí donde estamos ahorita se siente una brisa bien agradable, bien rica. Pero ya estando en otro sitio, no, hombre, un calorón. Ya vino la comida. ¿Y usted no va a comer? Pechocho. Bueno, yo pedí unos camarones empanizados. Qué rico, va. ¿Y vos qué pediste? Oh, doña Ceci pidió al ajillo. También. Al ajillo. También yo al ajillo. Tortilla, pan. Qué rico, ¿eh? Y Omar pidió camarones empanizados. Miren qué esta pan. Miren, sí. ¿Igual también empanizado? Sí, no, al ajillo. ¿Qué vida venía a hacer? ¡Ah, no! Va, que la miren disfrutando ahí. Por eso se trabaja fuerte, la vida. Sí. Eso, miren. Usted diga, en el mar la vida es más sabrosa. Y con Salvador increíble también, porque se los recomiendo que si vienen al país, contáctenlos, porque ellos conocen todos los lugares.
todo conoce eso. Yo les recomiendo que vengan a turistear con Salvador Increíble. Sí, muchas gracias. Porque yo les digo que yo regreso acá con ellos de nuevo. Muchas gracias por haber venido a visitarnos a nosotros. Claro, pues no será la primera ni la última. Habernos venido a hacer compañía. Sí. Es muy bonita su presencia, es bien amable, bien, su modo es bien bonito. Yo les agradezco a ustedes también porque pues, me han aguantado ahí. No, estamos felices porque, pues sí, por su compañía, por su buen modo, como le digo, es bien bonito su modo, bien contenta. Es que sí. 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 Así es. Está rico, comemos primero porque voy a tratar de dormir al pechocho. Estos son los tostones. Son los patacones en Panamá. Está rico, sabroso. Sí. ¿Ya saben? ¿Te acordás cuando nos hacía la familia, como que? Don Javier. Ajá, don Javier. Y su esposa. Saludos para ellos, Javier Mojica. Sí. Allá en Chiriquí, Bugaba. La verdad que también fue una aventura súper inolvidable y esperamos algún día también conocerlos a ellos y también pues traerlos aquí a estos lugares, pa, que también nuestro país pues tiene conocer a quién. Lugares bonitos. ¿Ah? ¿Conocer a quién? ¿Cómo? Quisiera conocerlos, dijiste, ¿a quién? Por eso, conocerlos, o sea, aquí, pues, o sea, traerlos aquí a Salvador. Ah, ya. Está bueno. Y ¿vale? Ella está quedando sueño y no quiere dormirte, ¿ves? Esto sí está rico. Qué rico está. Comemos primero. Vea. Esto está bien sabroso. Tengo que comer vos. Tal vez se duerme el pechocho. Sí, ya va, sí, está soñando. Buen provecho. Igualmente. Gracias. Vamos a ver lo de Liliana. ¿Vos pediste el ajillo también, va? Sí, igual que ella. ¿Eh? Qué rico huele, ¿no? Sí, hombre. Bueno, buen provecho. Y nosotros vamos a seguir aquí tratando de dormir al pechocho. No se quiere dormir, miren. Solo lo subimos al Increíble y allí sí se duerme rapidito. La arpacha. Juguito de naranja. Que ya el rato lo estaba dando, pero el problema es de que no le bajaba porque estaba quizá por la. Como la naranja trae como un tipo de. Sí, sí. No la. Hay que colarla. Ajá, no le pasaba, pero ya le devolvimos agüita. Hoy sí se va a dormir. Sí, que no le bajaba, ¿eh? Sí. Miren, aquí hay mucha una maca. Yo les apuesto que no está ni 10 minutos uno y ya está dormido. ¿Verdad? Aquí le llaman la cueva porque aquí hay una cueva abajo, ¿ves? Por eso se llama la cueva. Este restaurante prácticamente está, digamos, sobre una especie de roca, una peña, miren. Más aquí donde estamos nosotros. Y tiene una vista maravillosa hacia los barcos, el puerto de Acajutla. Y se puede disfrutar del oleaje. Miren qué belleza. Qué lindura. Sabroso. Bueno, ya disfrutamos. Miren, la comida estaba riquísima, sabrosísima, exquisita. Y la verdad que el paisaje está súper excelente. Uf, nombre. Si usted quiere venir a visitar El Salvador, venga a este lugar, tiene que conocerlo. Es una maravilla, mi gente. Miren, yo siempre que voy a un lugar, no me están pagando por hacer publicidad, pero cuando algo me agrada, pues me agrada y lo recomiendo a cualquiera, porque pues es muy bonito pasar un momento bastante agradable uno y llevarse pues esos bonitos recuerdos. Así que
Yo la he pasado bien aquí. De hecho, siempre que vienen amistades, pues los traemos acá a este bonito lugar. Ellos también les gusta. Así que 100% recomendado que vengan a Cajutla. Este restaurante se llama Restaurante La Cueva. Puede buscar ahí en GPA, ahí tiene que estar. Lugares como estos siempre están ahí para que no se pierda. Pues verdad que si viene de la zona oriental o de cualquier otro lugar del país, pues no le cuesta llegar. Lo bonito de esto aquí pues es la vista hacia el mar, los barcos, un panorama súper divertido. Y si ustedes ven allá donde estuvimos nosotros, ¿ve? Allá en la esquinita, súper maravilloso. Y vieran que se siente bien rico, un vientecito bien fresquito, súper bonito.